¿Qué show, amiguitos? ¿Cómo están? ¿Cómo están la madrugada y hoy? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, Lucy, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida, ¿cómo estás? Yo solo vengo por el chocolatito. Ah, es paleta. Es paletita. Es paletita, es paletita. Chocolatito, todavía no tenemos presupuesto para eso. Pero paleta sí. Paleta sí, paleta sí. ¿Qué onda, Jair? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Es paleta, es paleta. Qué bueno. Eso es todo. Sin poder dormir, no manches, ¿y eso? ¿Ahora por qué o qué? ¿Por qué no puedes dormir o qué? Pero estás al rato, ya sabes, me imagino. Me imagino, ¿eh? Definitivamente me imagino. Le voy a dar una en solos, a ver qué tal. Para calentar en lo que llega el equipo. En lo que llega la dúo. ¿Cómo ves? Vamos a ver, a darle un ratillo, a ver lo que llega. ¿Ya te surtieron? Depende. ¿Paletas? Sí. ¿Paletas? Sí. Ah, dice que ya está. Uy, apenitas, apenitas. Apenitas si veniste, compi. Ya estaba cargando en solos. ¿De qué tienes? Ah, semáforo, corazón, ah, y y la otra de tarrito de Manita. chela. Ah, manita también. Dice que va patrocinada de manita. Bueno. Ah, qué bueno. Las de manita. Patrocinadas por Diana. ¿Hay envío internacional? Claro que sí, güey. Creo que sí. Güey, hazme caso, te estoy diciendo. ¿No te has escuchado nada? ¿No te has escuchado Desde nada? hace rato. ¿No nos has escuchado nada, güey? ¿Alguien escuchó? Ay, si me escuchaste de lo de la manita. Nada más dijiste manita y se cayó. Nadie la escuchó. Otra vez se va a trabar. No la va a escuchar. A ver, ¿ya? ¿Gana Diana? Entrando al área. Revisemos equipamiento y armas. Nos iremos pronto. ¿Listo? Ahora, güey, estaba diciendo, güey, que me siento de la verga, güey, de la verga. Oye, ¿por qué? ¿O qué? No sé qué pedo, güey. No sé qué pedo, güey. ¿Por qué? Ahorita que
Me quedé como media hora dormida en el sillón, güey. No mames, güey. Me duele mi cuerpo, tengo temperatura, güey. Me duele la garganta. Verga. La neta, no sé qué pedo. Ahorita me estoy haciendo un té, güey. Ajá, de. Estoy haciendo un té de manzanilla y me está empezando a doler bien toda la cabeza. O sea, no sé qué onda. O sea, me sentí mal todo el día. Pero por otras cuestiones. Pero eso ya no tiene nada que ver con lo otro. Está raro. Ok, pues me la habías. Bueno, me va la desvelada. Terminó la Va, transmisión. va, va, Preparando va, ya los estás. parlantes. Me parece ese envío, güey. Con mucho frío. Hay mucho frío. ¿O soy yo? No sé si es frío, sé si es frío, ¿verdad? ¿Se flechó o va a ser frío? Estoy temblando el puto frío, güey. No, tampoco para temblar, no, 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 no. Gracias, no, es frío. Te lo juro que tengo un chingo de frío, güey. No mames, güey. ¿Sabes de qué son síntomas? ¿De qué? De la morición, güey. Se va a morir a la verga. Soldado enemigo cerca. Y se alcanza a dar, no, perro. Dale, soldado. Si te hagas ahora, todo terminará. Mato a todos. Caja de suministros identificada, marcando su ubicación. Hay cinco porros, ya quisiera. No sé dónde que se fumó ese. Cinco porros. Puede ser, güey. Ah. Ay, oh, Miguel. Eso me Miguel. mata. Al siguiente objetivo. Necesito reconocimiento en mi posición. Fuck, bro. Serán tres. What the fuck? Estamos entre dos, ¿no? No sé qué le pusiste. Yo voy a Según yo ser el sé. encargado. Cállense. Oye, a huevo. Regresamos para reabastecer. ¿Me sirve? ¿Rápido? Objetivo. UAV enemigo activo. Cállate. Ya le meten a ese perro. A ese perro culas. Hay gente aquí. Espérame, aguanta. Agua. Me tiraron, sí. Ah. Ay, Dios mío. No se va a caer. Bro. Tengo dos equipos aquí, güey. Voy. Aguado, 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 Pero creo que están acá abajito, sí, Sí. están acá abajito. Bien, entramos, estén atentos. Para el frente. Ojo con ese aimbot. ¿Viste ese aimbot, papu? No los veo. Manches, parqué. Quedan 25 en la zona. Objetivo de recompensa abatido. Bien. Viene una entrega de armamento.
Entrega de armamento. Ah, ya te vi. Ah, qué pedo, man. ¿Y ahora, güey? Mira, ¿por qué te pasaste a esa? Cada quien su pedo, güey. ¿Tu cuarta cuenta? A la ver. Fuck. Ah, pinche ataque no me avisa, güey. The fuck? Son acá arribita, son dos. No, Diana, es que, güey, yo me estoy esperando acá con dos equipos. Aquí. Güey, yo sé que desde rato. Ahí voy contigo. Hemos cuidado, ¿eh? A ver, vamos a meter la guapachosa. Están abajo. Me están disparando. ¿De dónde fue ese Franco, compi? A ver. Info. Ah, de ahí abajo entonces, ¿no? ¿Tú activas esa madre? ¿Sí, va? Sí. Aquí uno. Sí, tenía que recargar. Está bien, no te muevas. Ahí está la quinta, la verga. Voy a recargando mientras salta. La hacks. Fui y me dijo, qué puto. Por estar acá arriba. O sea, yo, ¿a dónde arriba, cabrón? Pero aparte dices que hay otros, vete. ¿No? ¡Me están disparando! ¡Por aquí! Ay, ¡corran! ¡Hacia la zona! ¿Una bala y un señor? ¡Es un mato! ¡Se han tocado! Sigo, estoy bien tocado. Sigo al chile, sigo. ¿Tiene mochila? Ah, bueno, no tiene... No tiene plaquitas. ¿Se dio la vuelta? What the fuck, bro? Ahí viene la... No mames, no sé. No sé, güey. ¿Cuántos tienes o qué? Se acerca el gas. Vamos a la nueva zona segura. Uy, aquí enfrentito. Está roto. What the fuck, bro? Se fue al carajo. Está cambiando de arma. ¿Me rindo o me espero? Ríndete. Mejor. Si caes ahora, todo terminará. Cuídate la espalda. El mejor se fue, güey. Mantente alerta. Enemigo entrando en el área. Los precios volvieron. Venganza confirmada. No, bro. Está roto, ¿eh? Bueno, no, yo creo que ya se placó, aguanta. No manches. Espérate. No manches. ¿Viste lo que pasó con la esposa de... No, güey, ¿qué pasó? ¿Se movió rico? No, pues es que te digo que mi control ya
Está a nada de chafear y se me movió para la derecha, si no se lo hubiera podido matar. Se le mueve Porque solo. sí lo bajé. Se me mueve solo. ¿Qué pedo? What the fuck, bro? No, güey, no mames, se separaron una, pero una de ¿cuántas? Una de tres, güey. Sí, no, creo que anda con tres rucas ese vato, ¿no? Güey, eso ya fue noticia desde hace un chingo y hasta regresaron. Ah, que se rezaron, dice Diana. Le llevó serenata. ¿Quién era? ¿Con quién La terminó? Giselle. Ah. Con Giselle. Con Chale, no sé. la, pues, mamá de tu hija. Ah. Ah, bueno. Cálmate tú, que lleno de agua. Ya estoy ruco. Estamos. Estamos. No es que mañana no voy a trabajar. No vas a trabajar mañana. Ah, no, ¿verdad? Ayer me quiero acostar ya, te digo que me siento mal, perro. Güey, ¿y sabes qué? Se supone que tenía que estar allá a las 9, o sea, en Chalco. ¿Sabes a qué hora salí de mi casa? ¿A qué horas? 8:45, güey. Y yo dije, no No, mames, me voy a mami. cagar. Me voy a ¿Y a qué hora cagar, güey. llegaste, Llegué 9:22, llegué 9:22, güey. Y yo ahí andaba así bien preocupada, güey. No mames. Y llego, güey, y no hay nadie. No mames. ¿Por qué, verga, no hay nadie? Y como no tenía datos, güey. Ah. No tenía datos, pues dije, güey, a lo mejor le mandaron. ¿Nueva ubicación? Ahí va, morrita. Ay, hay un buen. No, es que hay un buen. Tres. Ahora tengo que Entonces, pagar la tarjeta. Así, déjame y no hay nadie. Y entro a ver, pues, los mensajes. Dije, a lo mejor y sí tengo datos, ¿no? Ajá. Nadie, a 9:30. Y yo, uy, me salvé. Área objetivo marcada. Vía libre. Entonces cambiaron la hora a la hora y media, a las 9:30. Solicitando reconocimiento. Vamos a ver. UAV iniciando sobrevuelo. Ataque de racimo. Enemigo entrando en el área. ¡Uy! ¿Qué estás aquí? Aguántame. Aguántame, papu. Hombre. Estoy ya bien preocupada. Pinche perro está con suerte, güey. Hasta con suerte. Lanzando granada. Ah, pero no se puede. ¿Quién es? Ah. Está tocado, Está tocado. ¿Lo empujo? Se quedó a dos. A dos balitas. ¿Lo mataste? Simón. Lo tenemos otros dos. Uno de este Uy, mismo equipo. ¿Otro de ese? ¿Otro de aquí? Ya se aventó. ¿Estamos aquí? ¡Movimiento! What the fuck, bro?
Sabía que estabas aquí. Ya. Se acaba de entrar. Cambio de posición. Si están fuera de la zona, mejor muévanse. ¿Dónde está? Viene el helicóptero. Helicóptero. A ver, vete, hijo este. Ya lo vi, cerro, la ventana. Me voy. Ay, ya. Aguanta, es que nos viene empujando otro, aguanta. Soldado enemigo cerca. Deja de dar el rol. Let's go. Este güey muerto. Aguantarás, solo resiste. Te dice, ¿no? No sé, es que ese güey estaba tocado. Dijiste que el otro güey también estaba tocado. Eso no lo sé, Rick. ¿Eres el de la cara de payaso? Creo que sí. Ay, a la bestia. No digo de morir. ¿Tu compas el suelo o qué? Alguien, por favor. Sí, güey. Estoy dejando de morir, güey. Estoy descansando. Pero pues hay que movernos porque si no. Vamos a movernos para acá. Vamos por las armas. Ay. Hola, what the fuck, bro. No lo veo bien. Pero no están disparando como por ahí. Caja de suministros lista para recolectarse. Ah, ya lo vi. ¿Dónde? Aquí enfrentito. Cuidado al disparar, pendejo. ¿Se movió? No mames, ¿por qué parcan tres, güey? ¿Hay armas aquí? ¿Rivita? Porque sí, que tengo uno aquí, ¿eh? Ah, ya. ¿Dónde? Aquí. ¿Arriba? Hasta arriba. ¿Hasta arriba? ¿Hasta el techo? No. No mames. Escaleritas. ¿Abatido, no? ¡Ay! Le sacó. Ajá. Falta uno. Falta otro. Un momento para abajo. ¡Ay, otro chismoso! ¡Eres un chismoso! ¡Vete a tu lugar! ¡Córrele, pinche rata! Espérame. No, me voy a ocultar. ¡Uy! Aguado. Si no te vi, quédate. No me vio. Aguado. A ver, déjame cargar mis armas, se ponen pimpón. A ver si me da tiempo. Yo creo que. Sigue ahí arribita, Veo movimiento. ¿Te está empujando a ti? ¿No? ¿Sí, verdad? Sí. Contacto. Mi perro. Sí, pero es que es una abajo y una arriba. Uy, sí, he hecho daño, pero no mato a nadie. Jesús. Oh, shit. Uno de tus aliados volvió al juego. No quiero que se le agrave. Aguanta. Aquí arriba tenemos uno, ¿Dónde te marqué? ¡No, bro! Ay, es que no sé si volvieron a hacerle algo al car. Le habrán hecho el ca... Ahí tengo gente aquí. Puta madre. Ya sal.
¡Da! ¡Jálale, jálale, 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 jálale! ¡Uno! ¿No es a mí? No, güey, 9 bajas. Antes ya ni te veía, porque antes tenía el teléfono, te veía desde ahí. Yo desde el campus no me salía la computadora, pero me daba huevo a prender la compra en la mañana. Y ahora ya tengo un teléfono. ¡Ah! Entonces ahora se ven más seguido. A huevo, güey. A huevo, multicuentas. Eso es todo, multicuentas. Güey, no mames, no les baja. Es de manzanilla, güey. Me lo hice de hierba buena. Pollo. Güey. Perdón, perdón. Le voy a poner las pilas. Lo que a un par de cuentas puede ser, sí, güey. Es el multicuentas, papu. Platiquemos mientras podamos. Pronto entraremos. Pinche Brenger otra vez no contesta. ¿A qué bueno? No manches, yo es la una. Es de la nave. ¿Cómo? Que ya es 1 de la mañana y yo no me contesté desde las 9. ¿A poco ya es tan rápido la hora? Ya, güey. ¿Quieres una? No mames. No, güey, no, no puedo ni con la mía, güey. No, no puedo ni con la mía. Pasa más topo, por favor, es que te quiero reventar, pinche troyado. Así. Sí. Soldado enemigo cerca. No me vio. The fuck. Ah, no mames. Qué mentira. What's up, bro? A lo que crees, güey. Voy a entrar a trabajar la siguiente semana. Ajá. Pero voy a hacer pura difusión. O sea, todavía no voy a dar clases, güey. O sea, quiere decir que otra semana sin dinero, güey. No, no mames. Literalmente mis cuentas se llaman Ismael. C52, C50. X75. C50. No mames. A la vez. No mames. O sea, y me pagan hasta el viernes, entonces puedo decir que son 2 semanas. No, güey. El pedo, morra. Chile, no mames. A ver, ven un puto mes sin que te paguen. A ver, ven tú. Ven y hazlo tú. A ver, pues ya no es un mes, yo voy a hacer 2 meses, güey, creo. Ah, pues con más razón, a ver, dile, a ver, ven, ven 2 meses, halo tú, a ver si es cierto. Ay, ríbete, 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 morra. Está ahí, ¿eh? ¡Hijos de puta! Veo movimiento. ¡Uy! ¡Muévanse, muévanse! ¡Uy! ¡Se me lo... ¡Uy, qué pedo! No estoy entendiendo ya nada. Con eso aprenderán a no meterse con tu pelotón. Yo sí vengo con pendeja, güey, pero no con tan pendeja. Pero no tanto. Rápido. ¡Soldado enemigo cerca! ¿Eh? ¡Marqué un objetivo! ¡El
tiempo corre. Avancemos hacia el objetivo. Ah, no, no mames, no se la pegué, güey. Qué mentira, güey. ¿El gato sí sigue tus movimientos? Sí, güey. Sí, sigue. O sea, si aprieta diferentes botones, güey, no son los mismos. Aprieta todos. ¿Pusiste el gato? No, el gato, el del control. Ah. Son varios, güey. Bueno, el equipo. ¡Hijos de puta! ¡Oh, me le escapé, güey! Aguántame, dame un break. Una batida. Sí, es que estaban los dos juntitos, pero maté. ¿Dónde está el otro? Me llevé tu compa. Bien tóxica la morra. ¡No! ¡Güey! Ese era el compa. ¿Te salvaste, güey? Pensé que le picaba al azar. No, güey, sí. Sí mata, güey. Mira, la te va. X. Cuadro. Triángulo. Este, círculo. Los gatillos. ¿Este, güey? ¡No! Perdón. Estaba enseñando los botones. Te rompiste las patas. Sí. Perdón. Contrato fallido. Se acabó el tiempo. Pero no, güey. Ahora sí que se marca como. Me dio hueva, güey. Configurar así como que a mi gusto, ¿sabes? Como que diga, ah, cuando le pique X, quiero que pique este botón. Eso sí, medio huevo. Pero sí viene así de fábrica. Armamento aliado en camino. ¿Compro otras? ¿También te lo preguntaste nice alguna vez? ¿Estás preguntada? No. ¿Armas? Compra. Ajá. ¿Compras esas? Zona segura. No, pues cayeron unas ahí enfrentito. Por eso digo, compré tres para el templado. Simón. No, güey. Yo no me lo pregunto. Ya nada que sabe. Mande. ¿Quién de aquí? No, ¿qué? Díganme. Nada. Díganme. Es que dice un comentario de este confiba. Dice: ajá. Mira, esto sonará muy gay, pero tú también te lo preguntaste alguna vez a qué sabe. O alguna vez te has preguntado a qué sabe. Eso. Ajá. Y yo no. Pues. No espérense. Yo no es como que me haya puesto a deducir, pero muchos dicen que sabe a el aguacate. Sí, creo que aguacate. Movimiento. Dice que sabe a aguacate, güey. Ah, no, pero... No, el aguacate es otro. Bueno, o sea, el sabor del aguacate. Ah, ¿qué sabe? No, ¿quién sabe? No, sí sabe. No, se supone que no debe de tener sabor, amigos. Sí, no, porque si se supone sabor, que... Ah, es lo que porque... tú ves. Si tiene sabor es porque... Porque... Es aquí. Sí, ya lo vi. Es una mala higiene. Movimiento. Aquí así la puertita, ¿eh? Sí. Así que si te llegan a decir que tiene sabor,
también. Bueno, no principalmente mala higiene, sino que pues igual la comida y todo eso. ¿Y abajo? Y arriba. Recomendaría que te quitaras de ahí. No, ya no está abajo. Ahora sí que o te bajas bien o te subes bien. No, soldado. No más. ¡Oh, hombre! Nah, hoy no ando chido con el Franco. Lo que dicen que es Ajá, te tengo algo bien random que aplicarte. Deja que empiece. O sea, es mamón, güey, ¿por qué hiciste eso, güey? Güey, yo no dije nombres. Aparte, donde estás comentando no traes nombre. Así que no más. Mira, te va, ¿eh? ¿Me escuchas, Diana? Sí. Estaba en el gimnasio, así como llegué, entré, me metí a la corredora, meto, como siempre, ¿no? A calentar, ¿no? Mis respectivos 5 minutos. Entonces me meto. Y voy a dejar mi toallita. Y exactamente donde se pone el agua, donde están los huecos para poner el agua. Iba a poner mi toalla y del otro lado mi agua. Y donde iba a poner la toalla, había un teléfono, un celular, pero estaba ahí solito. Y dije, pues, ¿qué pido, no? Lo agarré. Y al lado de mí estaba un compi, uno que se llama Michelle. Y le digo, oye, güey, pero ese güey estaba en su pedo, pero en su pedo. Estaba en su teléfono, estaba con su audífono, estaba, ¿no? Le digo, oye, güey, ¿no sabes de quién es? O sea, ¿quién estaba aquí, güey? Y me dijo, no, güey, dijo, nada más vi que eran dos. Dije, ah, bueno. Entonces, veo el teléfono y, pues, obvio, ¿no? Con contraseña. Pero no tenía bloqueadas así como que las notificaciones, ¿sabes? Ves que le puedes bloquear las notificaciones. Solo ves que te llegó un WhatsApp, pero no sabes de quién es, ¿no? O sea, que lo desbloqueas. Ajá. No lo tenía desbloqueado. Y decía ahí, pues, mensaje de su novia, ¿no? Así decía mi novia en Messenger. Y decía, te amo mucho, eres mi solecito. Dije, ¡ah, qué bonito! Y y entonces, pues, dije, no mames, pues, ¿qué voy a hacer con el teléfono, no? Porque yo tampoco lo quise dejar ahí en recepción porque dije, no mames, ¿qué tal? Y luego, van a ser culeros, van a decir, ajá. Van a decir, no, ¿quién sabe, bro? Y dije, mejor me lo voy a quedar. Y exactamente en lo que estaba viendo, en lo que yo estaba haciendo en mi corredor, pues, estaba ahí normal. Dije, pues, si alguien llega y, oye, ¿no has visto un teléfono? Pues, ya, ¿no? Se lo doy. Nadie llegaba, y como unos 2 minutos después le mandan un WhatsApp. Le dice, no sé de qué verga era, güey. Al chile no sé, pero eso sí vi que era de un grupo. Y, tío, lo chido es que no tiene así como las notificaciones bloqueadas. Y agarré el número y le mandé WhatsApp desde mi teléfono. Le dije, oye, carnal, ¿no conoces al vato que tiene tu teléfono? Ya le mandé foto. Le digo, es que, güey, lo dejaron olvidado aquí en el gimnasio. Me dice, sí, güey, sí lo conozco, güey. Y y le digo, carnal, ¿no tienes una foto o algo así, güey? Me dijo, es que te dice, güey. Me dice, es un chavo güero. No mames, güey, dime quién es, güey. Sí. Y digo, güey, o sea, ¿no tienes una pinche foto o algo así? Y me dice, sí, güey, y me la mandó, ¿no? Y ya que me la manda, y ya en corto la reconocí al morro, pero sí vi un morro que estaba como medio despistado, ¿no? Así como de buscando, entre buscando y no buscando, ¿no? Estaba ahí dando vueltas. Y
¿Compro las armas, no? O bueno, dame andar. Y ya sé que voy estos? Y le digo. Me acerco, ¿no? Sí lo reconocí el estilo. Y le digo, me la acerqué, güey. Lo más cagado, güey. Le digo, oye, bro. Ahí viene, güey. Y le digo, oye, ¿tú eres el solecito, güey? No, manches. Se empezó a cagar de la risa. Y se quedó así de, pues, ¿qué pedo, no? Yo creo que se quedó así de, ¿cómo lo supo? Y le digo, güey, se te olvidó tu teléfono, güey. Le digo, no mames. No sabía de quién era, güey, pues mejor no le ayudé. Y me dijo, güey, yo ni en cuenta me había dado, güey. O sea, según yo dejo el teléfono en la mochila. Dije, ah, bueno. Me lo llevo y ese güey ni en cuenta. Porque sí, ajá, porque sí me dijo, no, güey, pues es que ni me había dado cuenta. Digo, ah, bueno, me lo hubiera llevado. Para la otra ya sé. No mames, güey, en México es el 99%. Tío. Tenemos otro, ¿no? ¿Tu compi? Sí, ¿dónde estaba? UAV, enemigo aquí. Ya lo vi. Ya lo vi. ¿Dónde? Solo quedan 25. Aquí arribita, está batido. ¿Arriba? Sí, está batido. ¿Y por ese otro, no? Muerto. ¿Dónde? Ay, joder. No, es por eso. Pero es que, güey, en el gimnasio, pues no sé, güey, como que tratan de ir así como que los pinches güeritos al gimnasio, güey. Entonces, cuando me dijo, es un vato güero, dije, no mames. No, y lo peor es que le estuvieras preguntando a cada uno. Es que sí, güey, o sea, si le hubiera. Que si era de él. Ajá, si me hubiera dicho otro güey, sí, güey, es mío. Pues no mames, ¿no? Y te digo que tampoco lo quise dejar ahí en recepción, así como de que... Ah, encontré un teléfono. Vamos a asegurarla. Dije, no, mejor no. Dije, no, cualquier pedo, pues me lo quedo. Tenía pila y dije, pues no lo apago, ¿no? Si llama, pues ya. Esa era la otra opción de si no tenía forma de contactar a alguien, ¿no? Porque sí tenía... Ajá, sí tenía como pensado mandarle mensaje a o sea, su novia, pues, pero pues es que aparecía como mi novia, así, pues no mames. Es que no aparece el nombre de Facebook, sino el apodo que le pones. Y dije, no mames. ¿Tú eres novia del solecito? Así le dije así, güey. Ay, Dios, estoy atrás. ¡Alcanzaron! Pero te lo juro, 100% real. Si le dije así. Le dije, tú eres el solecito. Sí, carnal. Dije, ¡ah! No, mames, una por uno. Es más negro como petróleo fuera de pedo. Esa es la facilidad, es como... Ay, mi sol. Sí, güey, yo también dije, ay, mi sol. ¿Dónde andas dejando tu teléfono? Ay, mi solecito, ¿ya ves? De la pinche escuro, güey. Te lo juro que nunca había pasado. Ni te metes, güey, pues estaba bloqueado, güey. Te digo que no puedo ni ver el nombre así como que de su ruta o algo así. Aquí, ahorita. No, sí, ya vi. No se va. Ah, igual petróleo no es. O no es color. Sí, la neta sí, güey. Ah, mira,
Estaba conmigo. La que escribí arriba. Sí, güey. A ver, otra vez. Otra vez lo vuelvo a leer. Aprovechemos para practicar. Nos desplegaremos pronto. Buenas. Bueno, ah, qué pedo, la loca también. Es que, güey, me pasa, güey. Y luego los... O sea, las personas... los nombres... Los usuarios de Twitch... Ah, sí. Mejor dicho. Los usuarios de Twitch... Tienen los mismos... colores, güey. Me ha pasado. Y no mames, esta pensé que nada más era de Twitch 9, no 9 oficial. Y cuando hasta que estoy leyendo otra vez todo, era la. ¿Puedo jugar? Échale, cáile, güey. No mames, güey, México es el 99. Racista. No. Soldado enemigo cerca. Ahora todos son la XM. No, güey, yo traigo el M4 normal. Normalita. Yo conozco un compa que. Ajá. Y fuera de pedo. Esa con la casidez, un poco. Se supo que. El tío. Ay, me hizo. Te metiste algo de la foto, ni nada así. Igual petróleo. Ah, es que, güey, te digo. Es que es un. Es que es verde, ¿no, güey? A ver, Diana, ¿de qué color es el petróleo? Se supone que es verde, ¿no? Pero verde muy pinche así oscuro, ¿no? Pues sí. Yo dice arribita de todo el chat. Nada más, pues ya leí todo el pinche chat, güey. Resurgimiento. ¿Vas a entrar, Lalo? Marca un punto de descenso para tu equipo. ¿Tú los qué harás? Ay, güey, me tiré. Pero no, güey, tío, no mames, no podía ver nada de ese pedo, güey. Bueno, ya le di una releída al chat. Dije, a ver, por si me perdió de algo. No, güey, te digo que no me podía meter ni... Te digo que no podía ni ver el Facebook, güey, de su caleta, güey. Porque estaba bloqueado este pedo, güey. No, puede ser, güey, aquí tenía uno, no lo vi, güey. No pude ver nada, güey, porque te digo, estaba bloqueado el teléfono, güey. Eso era con huella digital, güey, no pude ver nada de ese pedo, güey. Y pues nada más de haberme metido, pues... No sé, güey, hubiera llamado a alguien más rápido, pero no... Pero no, compi. Hasta me hubiera metido a su Facebook, ¿no? A ver, ¿quién eres? ¡Ah! Mandarle capturas a su rucano por si lo estaba engañando. Mira, güey, te están engañando, güey. Entonces, ¿cómo viste los números? Ah, porque te explico. Como después de 2 minutos de que lo dejé el teléfono ahí, yo seguí en la corredora, le llegó un WhatsApp, pero como de grupo. Entonces, pues ahí se ve el número de la persona que le mandó WhatsApp, ese número, a ese grupo, perdón. Y no podía ver así como que el Facebook de su novia, porque te digo, la tenía de apodo como mi novia, güey. Entonces, pues cuando te llega un mensaje, güey, de alguna persona que tengas con apodo, no te va a aparecer el nombre de la persona, te aparece con el apodo. Después te digo, una, no pude ver el Facebook de la novia porque pues, obviamente aparecía como mi novia ya, hasta ahí. Y otra, como vi el número, te digo que llegó un WhatsApp de... No lo tenía agregado, exacto. Ese también fue el otro pedo, güey, que no lo tenía agregado. No lo tenía agregado al vato, güey. Entonces como no lo tenía agregado, güey, me apareció el número. Ya le dije, güey, ¿lo conoces?
Y pues también yo, para como que cerciorarme de que si la conocía, le dije, ¿no tienes una foto, güey? A ver quién sea. Pues no creo que me vaya a mandar otra foto de tu pendejo de gimnasio. Esa que me mandó la foto, y así lo vi. Dije, ah, eres tú, perro. Entrando al área. Vigilen el cielo. ¿Qué pedo, Gerardo? ¿Tienes espacio? Un chingo, mente chiquita, mira. Aquí cabe en la silla, güey. Así está, güey. Sí, cállale, güey. Simón, güey. Yo creo que nada, le doy hasta las 2, güey. Me estoy empezando a sentir más mal. ¿En serio? A la otra entró. ¡Pah! Yo vi como Smile existe. Ya bien mal, güey. Voy a hacer como el pinche sticker. No digas eso, mi amor. Por favor, no digas eso. No hay de qué preocuparse. Caramba. No va a aparecer. No, pinche idiota, me dejaste. Está ahí abajo. Pues sí, compi, pero aquí tenemos gente. Hay uno hasta arriba. ¿En dónde? Hasta arriba, hasta arriba. No lo viste, casi, casi. Te mata que ya ni en cuenta. What the fuck. ¿En el techo? Sí, pero en el techo de la casitita, de la de hasta arriba. Cambio de posición. Ah, ya lo... ¿Y su compa anda por ahí, eh? Ah. No digas mamás, Mary Jane. Sí dijo mamás. Estaban los dos. Pensé que su compa estaba en otro lado. Okay. ¿Qué pedo? Aguántame, aguántame, chiquito, Lina. Ahorita te vengamos. ¿Dónde está arriba, dices? Hay dos perros. Sí. ¿Dónde, dónde, dónde? Uno justo ahí en la puerta. Ya lo vi. Aquí se da ahí. Tocadísimo ese perro. Tocadísimo. ¡Oh, bro! ¡Ah, no! ¡Ay, la supo hacer, la supo hacer! No, había otro, ya llegó otro equipo. A ver, Gerardo. ¿Dónde estás, Gerardo? Dices que vea eso, a ver. ¿Qué chingados es eso? ¿Tiene música o algo así, güey?
Así lo quiso la TVA, mijo, no esté chingando. Así lo quiso la TVA. Así lo quiso la TVA, mijo, no esté chingando. Así lo quiso la TVA, mijo, no esté chingando. Este, güey, el de... Este. Este mamás. Este, güey. Güey. Escúchame, por favor. What the fuck, bro? ¿Dónde quedó esa pestaña? Esta vez te mamaste, Peter. Esta vez te mamaste, Peter. No, esta vez te mamaste, Peter. Esta vez te mamaste, Peter. Esta vez te mamaste, Peter. Hola, ¿por qué le pegas al perro? No le pegues al perro, Diana. Haciendo berrinche. Haciendo berrinche. Es verdad que le dio alergia, como tipo alergia. Le salían granitos, entonces le da comezón. ¿Y el Lalo no quiere venir a jugar? Esta vez te mamaste, pinche. La foto de perfil estás en el gym. Exacto, papu, estamos en el gym. Mames, ya va a ser raro así como de que yo suba fotos así como con ropa normal, güey. Pantalón o algo así, güey. Porque ya ni los pinches fines de semana, güey. Pinche, llega el sábado, güey. Pants. Domingo, pants. Lunes a viernes, pants. Sí, güey. Va a ser muy, muy pinche raro así como de que yo suba a hacer eso. Ahí está mi Insta, papu, ya, para que hubiera seguido. Bien tóxico, ¿no? No mames, carnal, ya te tardaste. ¿Sabes? Te mamaste, Peter. Fin del entrenamiento. Güey, ahí sígueme en Insta. Güey, Fus, ¿estás en Twitch? ¿Estás en Facebook? ¿Estás en dónde? ¿Estás en mi cora? Nada. Ah, bueno. Estoy muriendo, la verga. Voy a llorar, güey. Te lo juro, estoy muriendo, puta, es juro, güey. En ningún lugar, dice. O sea, ni en Facebook, ni en Twitter. Ah, bueno. No mames, güey. Es que no sé qué pedo. Hostiles entrando al área. Objetivos marcados, matemos dos. Ataque de racimo enemigo, tengan cuidado. Línea antitanque colocada. ¿El otro? Estamos un minuto en el área. No mames. Vete, vete, no mames. Aguada. Hostiles entrando al área.
Ataque aéreo de precisión enemigo, atentos. No, ahorita. Miembro del pelotón redesplegado. ¿A dónde? Qué asco de rata, güey. ¿A dónde se subió? Güey, pero si es... Ah, pues aún... No. No, ¿sabes qué? Vámonos de aquí, güey. No te puedas escapar. Qué rata de mierda, cabrón. Pensaba que joden así, güey. Pero no te metan. Ay, güey, qué pedo. No sé por qué... Me estoy poniendo de malas porque me enoja, güey, sentirme mal. ¡No! Está que es mío, ¿eh? Avanzando. Hola, ¿ves? Es la silencio. Tienes a dos ahí, ¿eh? Ojo. ¿Arriba? ¿Arriba? Abajo. Van subiendo, creo. Estaban por aquí, ¿eh? ¿Una bala? ¡Uy! Tu compa. Compa. Es su compa ahí. Son los dos. Los refuerzos están en camino. Arriba, colocando Claymore. El gas avanza, nueva zona segura localizada. Quedan 25 en la. ¿Qué están arriba? ¿Hasta arriba? ¿Hasta arriba, chiquita? No, espérame. Porque ya se fue. Vamos, es que están de ratas. Sube, 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 es mía, es mía, es mía, es mía, es mía, yo no puedo subir. Oh, bro. Deja de estar de puta rata, la espalda. Sí. ¿Qué puedo usar a lo mejor? Si me escuchar. Y si es mexicano, ¿por qué se puso Doctor Sexo? Así se llama. Así se llama. ¿Dónde están? Ve por tus armas, te digo. Puta madre, es que no me doy dos, tres balas, güey. En línea, transmiten nuestra posición. Güey. Uy. Que siempre, ¿no? Sobrevive hasta el redespliegue. ¿Ahí por qué no lo bajé nada? ¿Cómo creen? Los refuerzos están en camino. Se está muy cerca. Oh, bro, ya tienes las armas. Tengo para las armas, papu. ¡Shit!
¿No, gente? Recompensa marcado. A matar. Entrega de armamento en camino. Ataque aéreo de presión. Ya los viste. Me voy. Aguanta. Me aventaron un ataque. Vamos donde los otros güeyes no están ratoneando la ventana, compi. Todo cool. ¡Ah, shit, bro! No mames, güey. ¿Qué pido, güey? Son dos. Uno está allá. Contacto. ¿Qué? No puede ser, bro. Que saca colores y está. Chido. Hasta que los demás se redesplieguen. No puede ser, güey. Todo por ese pinche perro. Ya no agarré mis armas bien. ¿Ahora sí tres? Sí, quería agarrar el sniper para estos compis. Mira. Está ahí. ¿Viste? Sí, sí, sí. Los refuerzos están en camino. Costos ajustados en las estaciones de suministros. Con cuidado con los de aquí, ¿eh? Aquí están disparando, güey. Ahorita. Siguen ahí de la forma. Bro, ¿por qué no están campeando así de f... ¡Ay! No queda nadie más en el... Arribito de esa casa. ...sobrevive hasta el redespliegue. Baja de su... ¡Está muy campeando! ¡Para siempre, ¿verdad? ¡No, bro! ¿Cómo crees eso, güey? Pinche Ron, ya bien jeto de todo el desmadre que hizo. Revisemos equipamiento y armas, nos iremos pronto. Va a seguir empezando a ver las pinches nalgas. Oye, es que hay veces que sí en modo rico y otras veces que de plano digo no mames, carnal. What the fuck contigo, bro. Muévete más rico. Y la Diana me deja morir solo, bro. Uy, estoy muriendo yo en vida propia, güey. Pues cotorrea, güey. Deja de estar pensando en eso. Güey, neta, no, me siento ya. Yo ya me echo mi última, güey.
Yo ya sentí algo. A mí mismo. Ya me aguanto la cabeza. ¿Chingaste un café o qué? No. Un té, güey. Ahorita no puedo tomar café. Chale, güey. Resurgimiento. Elige un punto de defensa marcada. ¡Atentos! ¡Qué mal bicho! Sí, güey, sí, me siento mal, 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 mal. Las zonas de aterrizaje están designadas por moverte. ¡Vivan! Sus compañeros abatidos volverán. Cualquier acción que les haga ganar puntos los hará ganar. Ay, ¿cómo? Güey, ¿cómo crees eso? ¡Oh, bro! ¡Me escapé, boludo! ¡Miembro del pelotón desplegado! No tengo su fusil, papo. Necesito uno. Objetivo marcado. A ver, me lo he dicho antes, compi. Te dejo llevarte la tarjeta, güey. Te dar pinche regalo, pero no los mates. Ah. What the fuck? ¿Es gente tú? No sé. Güey, tenía 16k, güey. Reconocimiento aéreo. Bueno, también tengo 8K, a huevo. Voy por las armas ya. Hasta acá. Vente, vente, compi, vente, vente, compi. Muévelas hasta acá. Eran dos. No. Entrega de armamento en camino. Hey. Si están fuera de la zona, mejor muévanse. Tenemos gente aquí, échame caro. En el área. Cómprate placas. Uy. Me van a vomitar. Ah, shit, bro. Mira. Área de campo disponible. ¿Vas? ¿Te cubro? Me voy. ¿Cómo, baby? Corre, por aquí. Si acabamos el contrato, nos da un UAV. ¿Tienes Discord? Sí, sí tengo Discord, papu. Al siguiente objetivo. Al siguiente objetivo. De veras, ese comando no lo he puesto, güey, del Discord. ¿Alguien necesita una máscara de gas? Reconocimiento en línea.
todas las cajas. ¡Genial! UAV iniciando sobrevuelo. Llámalo al club de fans. ¿Por qué sabes al techo de eso, güey? Vete, puto chismoso. Viene subiendo, viene subiendo. No, 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 aquí, 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 aquí. Me dijo puta china. Enemigo entrando en el área. ¿Por qué tan grosera? Ahí tienes a dos, Diana. Me están diciendo muchas cosas feas, no sean así. Aquí hay una cajita de balance. ¿Alguno necesita esto? Tenemos a otro por aquí, Yo tengo ataque. Necesito eso. Sí. Oye, a ver. Oye, la pena. Bueno, su nombre completo es Club de Fans Randy Gamer 1. ¡Ah, pinche perro! Mira, este compi hizo un Discord para fans. ¡Ojo! ¿Qué ven arriba? No, están abajo. ¿A las armas? ¿Abajo? Las armas caían abajo. ¿Vatos? Ah, creo que hay arriba. Simón, arriba, 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 arriba. ¿La rifó? Te espero. Algo. ¡Mierda! ¿Más tú no? Pues su puta madre, ya sabía que más. ¡Uy, bicho! ¿Pusiste hasta los roles? Ah, ¿qué? A ver, a ver. Me uno. ¿Cómo quieres que te llamen? No, pero es que no quiero quedar cuenta, güey. Yo tengo una. ¿Cómo le doy? Yo tengo cuenta. Hay gente de barco. El resurgimiento está por acabar. ¿En serio? Yo estoy afuera. Me voy a echar por aquí. No movimiento. Ah. Una batida, una batida, una batida, una batida. Uy, 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 uy. Hombre. Si caes ahora, todo terminará. Cuídate la espalda. Ya se está avanzando. Ah, what the fuck? Miembro del pelotón redesplegado. Contacto. A ver, aguántame, papu. Esto veo este pedo. No mames. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No queda nadie más en pie, soldado. Sobrevive hasta el redespliegue. ¿De qué asco? Ya me enojé. Entre los 10 mejores. Uy, con otra. Otra. Uy, me pegó más rápido. Sus acciones cuenten. Su chingada madre, es que estaba distraído con este pedo. ¿Qué pedo, Rex? ¿Cómo estás, güey? Ya te olvidó. A ver, otra vez. Otra vez.
A ver. Gato Dios, que son los dos gatos nuevos. Ok, va, va, va. Gato chiqui, va, 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 va. Ya, güey. Ahora sí entré. Esperando despliegue, aprovechemos para prepararnos. En un rato pongo la bomba. Ya estás. Torrones de canela. A ver, ok, entonces vamos a meter a Diana. Bueno, si quiere. ¿Quieres Diana? Bueno, si ahorita no sé ya de nada. Si quieres meterte al grupo de fans. Vamos a hacerlo yo, la verdad. Fin del entrenamiento. Veamos lo que aprendieron. Invitar a usuarios. Diana. Mi sobrina. El Ranger. Osvaldo. Gerardo. El chino. Estaba Pafo. Ahí me invité a mis compitas. Resurgimiento. Muy bien, atentos. Ya invité a mis compitas. Así que corramos hacia la zona segura. Los aliados caídos volverán siempre que permanezcan con vida. Consigan puntos para que. Voy a meter a mi chiquihuapi. Ah, no, pero es que no le gusta nada de este pedo. Bro. Sorry, bro. ¿Tú compensabas a Chimical? ¿Sí, Chimical? ¿No? Ah, sí, Chimical. Le va a decir, ya no quedas ahí. No te hagas ahí, mi amor, por favor. No ataque. Marqué equipo. El equipo corre. Avancemos hacia el objetivo. Ok, última información. Hay gente aquí y gente acá. Yo diría que cerráramos a los de naranja. Reubicándome. Toma, baby. Entrega de armas. Recibido. ¿Dónde están? Todos tus compañeros cayeron. Pelea hasta que. Un ejército. Letales extra por aquí. Gran trabajo. Abran fuego. Ahora. Objetivos marcados. Uno de tus aliados volvió al juego. Aquí, Félix. Estaba comprando. No mames, ¿es en serio que no? No le di a nadie. Veo movimiento. El enemigo sigue. ¿Hay gente? ¿Hay gente ahí? Sigue con vida. ¿Hasta arriba? No, aquí enfrentito. Se robaron mis armas. Perro. Ataque de racimo enemigo. Tengan cuidado. Área objetivo marcada. Recibí la solicitud. Ataque de racimo activo.
¿Dónde ya? ¿Abajo arriba? ¿No está? Está abajo, sí, pero bien. Una rata, güey. Está batido, está batido. Corre, corre, corre. Está batido, está batido, está batido. Está batido, está batido. Está en la esquina. No, ya se revivió, pero. No, no, amiga, no, amiga. Güey, el de atrás. Pinche chismoso de atrás, güey. La neta es difícil de configurar el disco con el teléfono. Va, güey. Va, ya estás. Mi última, güey. Va. Ya estás. No, no, no. Ahora sí que el que mueve ese grupo, güey, eres tú, papá. Pero bueno, si hay algo que yo vea que hay que modificar o algo así, yo lo hago. Pero a ver, mañanita, a ver qué tal quedan los roles. También mañanita en lo que llega, en lo que aceptan solicitud los otros compis. Porque los invité. No sé si los invites y tengas aceptar la invitación o no sé, güey. Ese chino, no sé cómo es ese pedo. Tienes el permiso de fumar. Güey, mames. Uy, cigarrito. Cigarrito no hace daño. ¿A quién vas a meter o qué? ¿Cuántos años tienes, güey? Pregunta seria. ¿Cuántos años tienes? Movimiento. Hola. ¿Viste cómo se lo funda? El tiempo de preparación terminó. Hora de la batalla. Los mismos que el tiempo que seguro todavía estamos echando. Se aproxima a nuestra posición. Recomiendo que nos movamos. Los aliados caídos, sí, huevo. Volverán siempre que permanezcan. Este sí. Consigan. Objetivos marcados, matemos dos. ¿Se aventó? Me siento rabiando. El tiempo corre, avancemos hacia el objetivo. ¿Se aventó? Torre de comunicación en línea, escaneando amenazas. Soldado enemigo cerca. Ojo con ese momento que ya está arriba. No.
mochilita. Viene para arriba. ¡Puta! ¡Me dieron! ¡Granada lanzada! Sorry, wey. Este compi está aquí. Me la apuesto que está aquí. Muertos. Los miércoles, 2 días de astronomía. Ah, me interesa. Contrato completado. El pago está autorizado. Viene una entrega de armamento. Oh, siento el poder del enchochamiento aquí en Warzone. ¿Sabes que vivas en el centro del espacio? No lo dudo, pero a ver. ¿Por qué? A ver. Saca tu teoría. Mochila. ¿No me acepto por aquí, eh? Ay. Por aquí. Simón se está aventando, ¿no? Después se me caigo el agua. Voy bien. Suministros médicos aquí. Objetivo de recompensa abatido. Bien, entramos. Tenemos suministros identificados. Solicitando reconocimiento. UAV iniciando sobrevuelo. Oh, shit, bro. Enemigo activo. Tenemos a dos blancas palomillas aquí. Movimiento. Marqué un objetivo. Ataque de racimo aliado llegando. UAV sin combustible. Regresamos para reabastecernos. ¡Fuego directo! ¡Ajá! Me mandó el propio ataque. ¡Al posible! Quedan 25 en la zona. Y ahí otro revive. Entrega de armamento en camino. Que me quede atrás. Soldado enemigo cerca. Las acercándose. Reubicando zona segura. Como que todavía no me acostumbro al 100. A ocupar este. O sea, los ocupo. Están aquí. Adentro. Está tocado, o sea, más o menos. No queda nadie más en pie, soldado. Sobrevive hasta el redestino. No mames, güey, no mames. Estoy pasando corriendo, güey. No, ¿cómo? Mejor es 25, nada mal. A ver, espérate. Uy, el libro. ¡Hola, Sabrati! Porque el libro se expande todo el tiempo. En el tiempo cargado, más planetas están siendo creados. Así que siempre se expanden. Es... Kyle, Superboy. No me da chiste. ¿Ya te vas? Sí, yo también ya una. Si me siento bien mal. Yo también ya nada más una media hora y me voy a. Sí, te veo en stream
Hasta que aguantes. Sí, sí, sí. No, ahorita voy a caer. Pues me estaba quedando dormida jugando. Se me cierran los ojitos. Ya estás. Vale, bueno, chico. Descansa. Esto es mejor. Adiós. Bye. A ver, ok, sí, concuerdo con eso de que todo el tiempo se está expandiendo el universo, pero se está expandiendo hacia una dirección, así que sí hay un centro. O sea, se está expandiendo alrededor de algo, ¿sabes? No hay como que expansión así como que para todos lados. Esa expansión se hizo por la explosión, güey. Entonces se está expandiendo a... alrededor de algo, güey. O sea, te digo, no es como que haya perdido un orden y nuestro sistema solar, nuestra galaxia se haya desviado porque no hay una fuerza que lo genere. Si no hay una fuerza que genere una desviación, como digamos otra explosión, si no hay una fuerza exterior que altere su camino, entonces, no somos el centro. El centro es donde se originó esa expansión. ¿Ok? ¿Entendido o no entendido? Carnal, mi sueño siempre fue estudiar cosmología y astronomía. Entonces, de ese pedo sí le sé. Entonces, te digo, no sé, güey. No creo que seamos el centro del universo. Por las razones que te estoy diciendo que... nos estamos expandiendo con un orden ondular, ¿sabes? Así. A menos que cerca de nuestra galaxia o otra galaxia haya explotado y ahí sí nos hemos desviado. Si nos desviamos, tal vez seamos el centro. Pero si no, entonces seguimos el orden de expansión del centro. Ve eso. A ver, si es muy largo. Es que no me da tiempo, pero a ver. Atención short. ¿Dónde está el centro del universo? Te pregunto. Pues la respuesta es que está en ti. Sí, sí, sí. Te lo explico. Todos en la canapa. ¿Qué onda, valedor? ¿Cómo estás? Yo curio hace más o menos unos... ¿Bien? ¿Ven aquí andamos? ¿Dónde ocurrió ese impacto? La respuesta que pensamos correcta es... ¿Fuera, cabrón? ¿Qué pedo? ¿Dónde? Todos. Bueno, mejor que tú. No, aquí. Está disparando a lo loco. Es un globo que se infla, haciendo que las galaxias que hay se vayan separando. Así que aquí, como ven, la expansión está ocurriendo en todo el globo. Y la goma es esta goma la que se está expandiendo. Me ocurre, como digo, en todo el globo. No hay ningún lugar particular, no hay un centro de expansión. Tú podrías decir que es dentro del globo, en su centro. ¿Cómo están las partidillas? Bien campeadas, güey. Como siempre. Sí. Tan canijas. Sí, güey. Fuera del globo. El espacio 3D de todo el universo es la superficie de este globo. Dentro no hay nada. Así que sí, la expansión ocurre en todo el universo, lo que hace que no haya un centro de expansión. O sea, pero así tú estás en tu propio centro. No. Te voy a decir por qué no. Ahí te va. Ahí te va a decir por qué no, compi. ¿Por qué? Porque si sí hay un centro de expansión. Este combi está poniendo de ejemplo un globo. Ok, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que está poniendo un globo. Para que explote ese globo, necesita aire, como ahí lo explica. Ok. Entonces, si tú reventas ese globo, es lo que está diciendo. Es una expansión. Sí, compi, pero tú estás provocando esa expansión. Tú estás provocando que haya como que un centro de explosión, ¿me entiendes? Es que estoy acá platicando acá con el chat, compi, no los quiero interrumpir. Antitanque colocada. Ya les dejo un chesquito. Ah. Sí, sí, sí. Marcador recibido. Entonces, ahí lo estás provocando. El otro no fue provocado. El otro fueron dos estrellas que chocaron. Entonces, se originó un centro, ¿me entiendes? ¿Por qué?
porque eso digamos que fue lo del globo. Ah, que la verga, no me puedo mover, shit. Lo del globo, pero el globo está grande. Y esta madre fue así como en chico, ¿me entiendes? Entonces, de ahí en chiquito, ¡pum! No. Vámonos, pa' afuera. No sé si me da a entender, güey, pero... nosotros estamos siguiendo un ritmo, a menos que te digo, a menos que algo lo altere. Que algo, alguien, alguna cosa lo altere. ¿Me entendés o no me entendés? A ver, ahora sí ya lo sé. UAV enemigo activo. Soldado enemigo cerca. ¿Y tú qué pedo, güey? ¿Vienes con los, ¿Ya habías jugado o vienes frío? Ah, vengo de ganar uno ya en el... caldera. Ah, va. Entonces vienes tibio. Te cayó. No, esto mames, te iba a su pucha. Hostil descubierto. Aquí hay movimiento. Bro, un equipo enemigo nos está rastreando. Tengamos cuidado. ¡Ave enemigo activo! Se acerca el gas. Vamos a la nueva zona segura. Análisis de ocupación. Este es el tanque por tierra durante el camino. No, bro. Ay, no me alcancé a inyectar, güey. No. Como la puta madre, tía madre. ¿Qué tanto están peleando en el chat? ¿Qué pedo? ¿Una bola gigante? ¿Un plano infinito? ¿Dónde? ¿Un donut? O... ¿Qué tanto están peleando en tu chat, tío? No. No, nada más está aquí entretenido el chat, güey. Ah, okay. Lo digo en serio. Solemos imaginarnos el espacio como el lugar donde ocurren las cosas. Como un elemento de fondo, pero nada más. Y sin embargo, la relatividad general nos dice que el espacio es una entidad física, que es capaz de curvarse en presencia de energía o es capaz de vibrar en forma de ondas gravitatorias. La mejor manera de resumir las propiedades del espacio es entender su curvatura. En un espacio plano, sin curvatura, dos objetos que se mueven en paralelo seguirán moviéndose en paralelo eternamente. En un espacio con curvatura positiva, como cerca de un planeta o una estrella, dos objetos que se movían
en paralelo pueden llegar a chocar. Y en un espacio con curvatura negativa, estos mismos objetos se alejarán por siempre jamás. Pues bien, hay varias formas de medir la curvatura de nuestro universo. Una de ellas es midiendo su densidad de energía, es decir, su contenido, cómo de lleno está. Y lo que obtenemos es que nuestro universo resulta ser básicamente plano. Si estuviera un poquitito más lleno o más vacío, tendría curvatura, pero es plano. ¿Y el por qué? Seguimos sin saberlo. ¿Qué forma tiene el universo? Es un... Pues sí, ese sí. Ese sí es... Ese sí es... Sí, concuerdo. Sí, concuerdo. Enemigo entrando en el área. Concuerdo. Pero... A ver. Yo digo que sí se puede alterar el curso de algún objeto o algo así. No por el espacio mismo, sino por la atracción gravitacional de ciertos planetas, galaxias o sistemas solares. ¿A poco no? ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Ta. O sea, no tiene, mi pregunta no tiene nada que ver con lo que dice ese carnal, ¿no? Porque ese canal nada más está explicando la forma del universo. Pero yo te estoy preguntando otra pregunta. Simón, güey. Simón. Buenas noches. Compramos. Aguado, tenía gente por aquí, güey. No sé dónde está. Mira, esa cajita. Sí, güey, esa cajita está abierta, güey. No sé por dónde se me fue el perro. ¡Bajo fuego directo! El armamento. Entrega de efectivo, marcador recibido. Cuidado con la vieja que van, que estamos los dos aquí. Sí, son dos ahí, wey. Vehículo aquí. Tiene una entrega. ¿Alguien de me puede compartir? Nacos, ¿alguien tiene? No, wey, estoy en ceros. No. Munición aquí, marqué equipo. Vamos por esos compis, vamos a empujarlos. No puede ser, bro. Güey, están en la... La pinche esquina, vale. Sí, estaban campeando, güey. Pero sabros. Yo digo que F, ¿no? Yo digo. Hoy me den a las nalgas.
Ah, mame, si me enviaste un pinche video así de mucho tiempo, al rato lo veo. Ella puede violar mis derechos. Que pares un troce, se mamó, güey. Ella puede violar mis derechos. Efectivamente, güey. Yo puedo violar mis derechos. ¿Qué pedo con tus videos random, compi? Pero sí, güey. Wey, what the fuck, bro. Pero sí, definitivamente. Toma. Esa madre parece que dispara grapa, güey. Ojo con la dispersión de cadera, a ver esa. No mames. Ay, me dan el spawnfield, güey. Marquen ustedes, les toca. Les toca. Que marque, compita, que marque. Pistola de clavo 2.0, sí, güey. Ah, güey, márcale, Gerardo. Perdemos tu culpa, échale, márcale. Resurgimiento. El gas se aproxima a nuestra. Ni marca, güey. Viendo que nos movamos. Márcale, Gerardo. Un punto de descenso para su equipo. Sobrevivan para puta. Desplegar a los compañeros que hay que conseguir puntos para regresarlos más rápido. Entrando al área. No, bro. Pinche rata, sí me exigió. Ah, bueno. Qué francazo te dieron, güey. Sí, vi eso, Gerardo. Es que perdí de vista un güey. Te dieron desde la torre, sí, güey. Se pasó de ver de compi. La mierda es que solo tengo 3 balas. No. Y luego no mames, ¿qué pedo? Está aquí la porra, güey. Revive. No puedo, no tengo torres.
Todos tus compañeros cayeron. Pelea hasta que se redesplieguen. Torre de comunicaciones activada. El enemigo rastrea nuestra ubicación. Miembro del pelotón redesplegado. Tengo suministros médicos aquí. Agua. Pues trae gente aquí abajo, ¿eh? Quedan 25. Gran trabajo hasta ahora. A ver, aquí había una pinche tiendita, güey. Aquí está. Vamos a comprar caja ahí arriba, güey. ¿Alguien me da un chesco? ¿Qué? Dinero. Contrato confirmado. Vamos a trabajar. No tengo. Asegurar la posición. Gas aproximando. Pimiento. Zona segura reubicada. Entrégate efectivo en camino. Interceptemos la carga. Tengo uno encima mío. ¿Dónde? Está ahí arriba. ¿Arriba? Sí, me imagino que sí. ¿Dónde están ustedes? ¿Abajo o arriba? Abajo. Estoy subiendo arriba. Estoy en el techo. ¿Has dinero? Persia. Aquí tengo gente muchachando en el techo. Vale. Había escuchado o estaba aquí. Cambio de posición. Munición aquí. Ataque de racimo aliado llegando. Dame el segundo, tío. Munición. ¿Batido o qué, güey? Sí, sí, batido, batido. Ya se está avanzando. Objetivo, aquí. Va. Objetivo de la recompensa activo, derríbalo. Ah, oh, cabrón, este cabrón llegó mi arma. No. ¿Cuántos son? Un pendejo. No, yo, güey. No dejaré que muera. Sí, no. Me hirieron. ¿Cuántos? Aquí pone tu lado. Uno de tus aliados volvió al juego. No mames, no, ojo. Objetivo de recompensa abatido. Bien. Compra caja de munición. Nueva segura. ¿La compro? Sí, sí, lo voy a comprar. Lo voy a tirar ahorita donde tengo. Movimiento. UAV aliado arriba. ¡A cazarlos! ¿Qué es eso? Hay que cerrar los de allá, ¿no? Ay, es que luego se me pasa, güey. Se pone a ver el puto reloj el pendejo, güey.
compis están abajo, vea, güey. El resurgimiento ya no estará disponible. Parece que mantente sí. Mantente alerta. Reconocimiento en línea. UAV iniciando sobrevuelo. Investigación finalizada. Los precios volvieron a la normalidad. UAV está enemigo usted, está activo. Están en medio. Sí, están en medio. Para la derecha. El gas se está aproximando. ¡Movimiento! Vienen atrás de mí, güey. Movimiento. Movimiento. Justamente aquí abajo, justamente aquí abajo, justamente aquí abajo. No, güey. Es un ratón, güey. Gas aproximándose, marcando nueva zona segura. ¿Te puedo regresar o no? No, ya no regreso, güey. Vale. Es una vacita. Quedaste entre los 10 mejores. Pues de que tron de todo, güey. ¡Me disparan aquí! Aguado, aguado, aguado. Son las 3, son las 3, No, no, espérate, espérate, que son las 3, güey. Ya estoy lista. Vale. Buena partida, lástima que estaban ahí campeando. No campeando. No la droga. No, me güey, te lo juro. No son muchos, güey. Pero el pedo es que como lo dejo ahí, güey, se apaga. Por eso me ves que ahí estoy con el encendedor, güey. Se apaga. Es lo bueno, güey. Es lo bueno. Que no se me acaba. Porque me había pasado con otro cigarro y con otra marca. Lo dejaba ahí, güey. Verga, güey. Cuando vea. No mames. What the fuck. Pero no, güey, es el mismo, güey. Te voy a enseñar de qué pinche tamaño está, güey. Está así. Chiquito. A ver, ahora sí, ¿qué dijiste? Este no es. ¿Quiero semen? ¡No mames! ¿Qué pedo con eso, güey? Por eso me dijiste que le subiera, culero. Va, güey. Pasas de mire, güey. Ya lo vi, ya lo vi. Se mamó. Ya lo vi. Ah, sí, güey. No es que fue un chingo, güey, sino que. Se apagan, güey. Lo bueno, güey. Creo que lo bueno es que se apagan. Me sirve. No se me consumen ahí todos. Así chiquito, chiquito, chiquito. Enemigo entrando en el área.
Ok. El entrenamiento. Veamos lo que aprendieron. Come on. Como que esos anuncios a la verga. Resurgimiento. Sorry, wey. Mames, ¿por qué ven todos esos anuncios? Qué verga, wey. Se quedó una bala, el otro se ha batido. No mames, te caen nosotros dos, mi madre. Pego en chinga. UAV enemigo activo. No puede ser, güey. Ataque aéreo de precisión aliado. UAV enemigo. Es bueno, güey. Es bueno, güey. Estoy muy pendejo, güey. Lo que sea. Cualquiera. Ataque aéreo en camino. Subiendo. ¿Cuántos son allá, güey? Chico, dos equipos. Aquí son dos equipos. Hostiles entrando al área. Miren, los refuerzos están en camino. Ataque de recibo enemigo. Tengan cuidado. Ojos en el objetivo. Cero. Movimiento. Aquí hay movimiento. Usando. Los tengo encima. Se bajó. Puedes hacerlo. ¿Cómo están aquí, güey?
Chale. Ahora sí me vete mi última. Última, última. Va. ¿De qué es ese vasito? No, güey. Es de agua, güey. Es agua. Trae agua. Agüita. Hola, ¿qué más? ¿Qué pasa, morrita? ¿Cómo estás? Ahora sí, estaba entrando en full concentración, güey. ¡Ojo! No, güey. No es batido. El chat está muy callado. Estamos callados. Estamos callados. Gomite, no manches. Bueno, no somos dos, pero y tampoco el otro comenta. Chao. Gárate pa' Facebook, güey, pa' que empieces en el chisme de Facebook. No, también no está nada más llena, güey. Mañana mejor la casa a Facebook. Mañana la casa a Facebook, güey, porque no sé si vaya a ser mañana antes. Así que mejor a Facebook. Tú tienes el Facebook, ¿no? ¿Se fue? La muñeca inflable. No manches, ¿en serio vomitaste tanto así? ¿Te sientes mal? Oh, bro. No puede ser, amiga. No más entrenamiento. Llegó el momento de la verdad. Ya trataste de dormir y no. ¿No puedes o qué? ¿No puedes dormir o qué son? Oh, machete, yo estoy bien cansado. Oh, ya el último ya a mimir. No me quiero dormir, no manches, yo estoy bien cansado. Resurgimiento. Zona de descenso marcada. Atentos. Bien pinche cansado. Francazo, wey. ¿Muerto? Sí, muerto. Cuidado que hay un tipo que parece poder. No, mames, no tenía placas, güey. No. Están abajo, güey. Son dos equipos ahí. ¿Quieren dormir? ¡Qué pro! ¡Bueno, mami! ¿Te vas a ir a dormir, amiguita? Ya, espérate, es la última y nos vamos a dormir. Hacer la dormición. Güey, ya no sale el HDR aquí, qué pedo. O se lo roban. Dispárame, Gerardo.
No, no, dispárame a mí, dispárame. Aguanta, espérame. Que ya. Mames, no estamos peleando. Ahí está. No mames, suerte me estuneé, güey, qué pendejo, güey. Están abajo. Pensé que tenía esto, güey. Otra vez, Gerardo. Otra vez. Espérame. Ya. Bien. Ojo con esa palomilla. Let's go. Ok, compren ahora sí el oro arriba. Arriba. Estamos en la zona segura. Nunca falla. Entrega de efectivo. Marcador recibido. Tiene una entrega de armamento. ¿Dónde estamos esta arma? Me caí. Vámonos. Oh, pidió andar más aquí, güey. Aquí. Cambio de posición. Shit, tengo que bajar. Hay que estar alerta. No lo veía, güey. Se me perdió. Es por el otro lado. Uno de tus aliados volvió al fuego. ¿Puedo caer ahí mismo? Sí, güey. Solicitando reconocimiento. UAV iniciando sobrevuelo. Tenemos uno hasta arriba. ¿O va volando? No, si está arriba. El enemigo me dispara. ¡El ratón! A la ver. Le diste 2.75. Sí, güey, sí soy, güey. Creo que las mías son las cuchillas, entonces. Agarro como el ferrado. Ahora la bebe. O la derrama. ¿Te has visto el ferras o no? ¿Qué te andas a ver, ferras? Por el banco a la derecha. Justamente por acá. ¿Qué onda, Quesada? ¿Cómo estás, güey? Bienvenido, muchas gracias por tu like. Tengo contacto. Así fue, güey. El enemigo me dispara. Reunámonos a él a eso. ¿Quieres privada de surgimiento? Wey, es mi última, ya me voy a ir, wey. Me siento cansado. ¿O alguien en el chat? ¿Dónde vamos o qué? ¿Con prisión? Vamos. ¿La prisión? Simón. Tenemos todo el equipo. ¿Hasta arriba? Sí. A ver, ¿eso se ve bien? Creo que estoy por el tanque cubriendo. Lanzando de fragmentación. Me tienen en la mira.
marcando zona segura. La zona activa. Enemigo entrando en el área. Movimiento. No, ¿verdad, güey? Son dos, ¿eh? Son dos. Ataque de racimo enemigo. Son dos. Quedan 10. Nada de rendir. A ver, se estará a nivel de 130. ¡Ah! ¡Pinche perro! Ese, no mames, ese nivel 200, güey. 255. Casi me metí esa temporada. ¿Por qué, güey? ¿No jugaste esa temporada o qué es? Tienes tiempo. Yo me chingué unos. Ah, ok. Uno de tus aliados volvió al juego. Deja Axel para. Ahí viene el gas. No me quiero tiempo, chingón. Por ahí. Gente en punto verde, ok. Se va a cerrar. No, el punto verde se va a hacer. Objetivo de recompensa abatido. Bien. Todos a la zona segura, ahora. Objetivo de la recompensa activo. Derríbalo. Por ahí, anula eso. Objetivo, aquí. Siempre se me olvida que no tengo Steam, güey. Saco el radar. Ah, bueno. ¿Mande? El equipo Power Ranger está hackeando, te digo, porque saben dónde estoy. ¿El equipo de Power Ranger? ¿Cuál es? Ya lo bajaron. Hagan patitas. Revive uno. Ah, no, no entiendo. Yo lo sacaba, pero no. No. Amiguitos, nos estamos viendo mañanita. Que descansen, amiguitos. Nos vemos mañana. Mañana en otra emisión. Me despido aquí de estos compis. Sobres, compi. Nos estamos viendo. Va, va. Cámara, va. Nos vemos, descansa. Sobres, Gerardo. Nos estamos viendo mañanita, va, güey. Dale, papá. Va, güey. Cámara, va. Descansa, va. Otra vez, ok, déjame cerrar el fuego. ¿Cuál es? ¿Este? Ah. Ay, nada de ruido, güey, nada de pensar que es pinche mamada. ¡Qué gay! ¡Qué gay! Nos estamos viendo, amiguito. Muchas gracias por el Discord, papu. Y pues ya mañanita ahí a ver qué acepten mis amiguitos, mis invitados, que acepten. Y ya seremos ahí un poquito más en Discord, ¿no, papu? Nos vemos, descansen. Adiós.